Mijo, yo qué más quisiera quedarme en tu cumpleaños, pero desgraciadamente entre mis compañeros hay muchos problemas, hay muchas discusiones y tengo que resolverlas. Porque lo veo, la cuestión la veo muy peligrosa para nosotros. Entonces tengo que vigilar y tengo que hacerles entender que yo tengo razón. Y es muy importante que esté con ellos, hijo. Si no, con todo gusto estaría contigo. Pues gracias, papá. En ese caso, Dios que te bendiga y no te preocupes por mí. Todo va a salir bien. Felicidades, mijo. Pásala bien y cuídate mucho. Igual tú, papá. Y nos estamos viendo. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Bravo. Muy bien, chaparrita. Aunque todavía te falta mucho por superar mis técnicas. Lo dices por envidia, te gané por dos tiros. ¿Qué te pasa? ¿Qué envidia voy a tener tú? Siempre te doy chance para que no te sientas mal. Hagamos una cosa, vamos a tirar otros y el que pierda, lava los trastes toda la semana. ¿Trato hecho? No, mejor no porque pierdo. ¿Pero qué pues, papá? ¿Qué vas a hacer? Ándale, vamos a comer y de paso vamos al cine un rato y Órale. te paso a dejar a la casa. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer? Hoy en la noche tengo ¿Por un qué? operativo muy peligroso. ¿Qué tan peligroso? No te preocupes, hija. No me va a pasar nada. Todo Ay, estará bien. papito. Bueno, me haces falta, ¿eh? No quiero que te pase nada. Vámonos, pues. Martínez. ¿Qué quieres, Andrés? La competencia está fuerte en la región por parte de Baltasar Álvarez. Pero gracias a la conexión de su hijo Rubén, necesito que entres al negocio. ¿Y qué quieres que haga? Pues muy sencillo. Vas a recibir un cargamento cada semana y necesito que lo distribuyas en toda la zona. ¿Y si digo que no? Hay un cabrón llamado Alforeño que no cooperó y lo mandamos a quebrar al cabrón. Pero bien, simplemente perderías tu trabajo, Martínez. ¿Cuento contigo? Está bien. Pero quiero que me paguen bien. Vas a ganar mucho dinero. Además, lo quiero hacer yo solo. Nadie más. Trato hecho. Salud. Anda el pitazo, cae usted ese cabrón de Sergio en la finca La Santísima. De seguro está con su pinche vieja. Están celebrando algo los cabrones. Vienen con sus pistoleros. No sabes cuántos son. Ni idea, Rubén. Me dieron el pitazo nada más así. Pues vamos a partirle su madre, ya sabes. Yo quiero el poder y el precio no importa. Así será, Rubén. Vámonos yendo. Muchachos, Muchachos. vamos a partirles en la madre. ¿Qué pasó, mi Sergio? ¿Qué te pasa, idiota? Esto lo pagarás muy caro.
Para cuando eso suceda, tú ya no vas a estar vivo, perro. No, déjenlo, desgraciados. Ustedes no saben quiénes somos nosotros. Lo van a pagar muy caro. No, señora, aguante usted. Todavía no le toca su turno. Dejen a mi esposa. Ella no tiene nada que ver. Lo dicho. Este pendejo piensa que tengo la cara de güey. Vaya, que sí le traían ganas al difuntito este. Sí, teniente, allá dentro de la finca todos están muertos. Es increíble. Esta bola de narcos ya no respeta ni mujeres ni niños, ni nada. ¿Alguna pista? Nada, teniente. Evidentemente, esto es un ajuste de cuentas de narco. Mira nada más cómo están los cadáveres. Habrá que seguir investigando. Plan, pronto tendré el mando de toda la zona. Nadie se atreverá a meterse conmigo. Seré líder indiscutible. Yo la verdad, creo que a tu papá no le gustará mucho esto. Dudo mucho que te apoye. Pues no me importa. Al viejo le tiembla la mano. Le faltan tamaños. Es tan necio que todos los jefes se tienen que respetar unos a los otros. ¿Y cómo piensas llevar a cabo tu plan? Si todos los carteles se unen en contra de ti, dudo que puedas hacer algo. Para eso tengo la ayuda de la policía. ¿Cómo de la policía? Si son ellos los que nos dejan trabajar a gusto. No te entiendo, Rubén. Pues ellos se encargan de eliminarlos y sacarlos de la jugada. No te entiendo, Rubén. Después te explico. Acaba de llegar una persona importante en mis planes. Bienvenido, yo soy Rubén Álvarez. Me apodan el forzado. Siéntese. Al grano, yo te puedo surtir de toda la mercancía que tú necesitas, pero tienes que apoyarme y te daré un precio muy por debajo de lo que está costando en este momento. ¿Y cómo le vas a hacer para no fallarme, Rubén? Tienes mi palabra, que solamente contigo haré negocios. Pero eso sí, si me traicionas, te mueres, porque los colombianos no perdonamos. No te preocupes. Ya verás que no te vas a arrepentir. Soy hombre de palabra. Bueno, ¿quién habla? Ah, sí, don Alfredo. No se preocupe, yo me encargo de este asuntito. ¿Qué pasó, papá? Ya te vinieron con el chisme. Parecen viejas lavanderas. Mil veces te he dicho que no hagas nada sin mi autorización. Pero ese cabrón ya me la debía. Y no iba a venir a reírse de mí y seguir viviendo. Por eso se lo cargó la chingada. ¡Cállate, hocico! ¡Por eso mismo! Pero, hijo, él era Sergio, hijo de don Alfredo. Y mientras sea gente de la familia del consejo, ¡todo es negocio, cabrón! ¿Me entiendes? Solo así van a aprender a respetarme esta bola de cabrones. El que se mete conmigo se lo carga la chingada. No vuelvas a hacer eso, porque si me entero que estás haciendo negocios a mis espaldas,
¡Te va a cargar la chingada, cabrón! No, no, déjalo, déjalo. Mi amor, por favor, déjalo. Pedazo de pendejo. Ya, ya. ¡Lárgate! Está bueno. Mi amor, no, tranquilo. Mi amor. Ah, chingados, mijo. ¿No va a saludar a su padre? ¿Qué chingada grosería es esa? Pensé que estaban solos. No los quiero interrumpir. Mejor regreso en otro momento. Ah, chingado. ¿Y desde cuándo saludar como la gente hace interrumpir? Déjese de pendejadas. No, me tengo que ir. Solo le quería dar esto. Pues no entiendo ni madres, pero... quiero que sepa que estamos orgullosos de usted. Felicidades, hijo. No, solo me falta hacer los exámenes finales. Bueno, pues como te dije, jálate una cerveza para que se las tome con su padre. No, me tengo que ir. Me están esperando unos amigos de la facultad para ir a celebrar precisamente. Ya me imagino, pinche bola de putitos. ¿Qué no te gustan las viejas, güey? Oh, pues ¿qué te importa? Eso sí. Bueno, está bien. Si te tienes que ir, vete ya. Me retiro. Que Dios te bendiga. ¿Qué te pasó, papá? Nada de qué preocuparse. Son gajes del oficio. ¿Y tú? ¿A dónde crees que vas a estas horas? Ya te había dicho que iba a ir con mi amigo José a cenar, pero si te sientes mal no voy. No, nada de eso, hija. Esto no pasa de mucho. Solo que me preocupa mucho que andes en la calle a esas horas. Sabes bien que hay una bola de malandros desgraciados que te pueden hacer algo. Oye, ojalá me agarrara uno. Cállate, no hables así ni de broma. Sabes bien que no me gusta que te expreses así. Dame el teléfono de tu mejor amigo, José. Además, no te preocupes, vamos a ir todos en bola. Hazlo por mi tranquilidad, ¿quieres? Ay, papá, ¿cómo crees? Ya sabes que no me gusta que me andes investigando. Bueno, está bien, pero con una condición. Que solamente me llames si se explotó la casa o si nos ganamos la lotería, ¿ok? A la orden, mi capitana. ¿Ya te vas a acostar? No, tengo un montón de reportes que llenar para... y voy a regresar a la comisaría en un momento. ¿Para ver lo del operativo? Así es. Bueno, está bien, papito. Descansa, no te desveles mucho. Te amo. Vete con cuidado. Adiós. Ah. Lo mentiroso no se me va a quitar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero resulta y usted verá. En Tampico, en los pozos petroleros, un hotel en Acapulco y más de 20 veleros, 5 aviones y 3 barcos para pasearme cuando quiero. ¿De qué gallinero salieron? ¿Qué no me van a invitar a sentarme con ustedes? ¿Me permites? A ti te permito lo que quieras, mi amor. ¿Qué pasa? ¿A dónde tan solita? ¿Te acompaño? No, gracias, voy por unos tragos.
Hola. Hola. ¿Me das dos vinos tintos, please? Pide lo que quieras, yo invito. ¡Rolly! Que le sirvan a la señorita lo que pida su mesa, por favor. No, gracias. Yo pago. Pero qué chulas piernas tienes, mi amor. ¿A qué hora abre? Porque tiempo libre. Suelta mi imbécil. Te voy a enseñar que a Rubén Álvarez nadie le habla. ¡Déjala, pendejo! ¡Tú no te metas! Aunque es muy gallito, ¿no? Come, le voy a pedir que se retire. No nos busque problemas con la policía. Tú no me vas a decir qué hacer o no, pendejo. Cálmese, patrón. Suéltame. Sí, mejor llévatelo. A ver, ¿quién comenzó el pleito? Que estaba molestando a la señorita que estaba tomando aquí en la barra, después se metió el otro. ¿Alguien vio quién se llevó la pistola que traía el joven? Posiblemente se la llevó el guarura a guardar. ¿Y dónde está el guarura? Señor Baltasar, tenemos problemas aquí en el bar. Acaban de detener a sus hijos. Llegó la policía, Rubén se alteró. Sí, capitán. Teniente, le habla el capitán, dice que se tiene. Sí, capitán. Teniente, ¿está en la trifulca, en la discoteca? Sí, en eso estamos. Al parecer, se hicieron varios disparos, pero escondieron la pistola. En eso estoy. ¿Y tienen detenidos a Luis y a Rubén Álvarez? Sí, capitán. Son los jóvenes que armaron el zafarracho en la discoteca. Aquí los tengo. Permítame tantito, teniente. No me cuelgue. Sí, sí, señora, a sus órdenes. Sí, sí, no se preocupe, estoy en eso. Sí, señor, todo va a estar bien. Yo me encargo. De verdad, no tenga pendiente. Sus hijos van a estar bien. Sí, señor. Gracias, señor. Teniente, ¿sigue ahí? Escúcheme bien. Quiero que lo suelte en este momento. ¿Qué? ¿Que lo suelte? ¿Sin haber hecho ninguna investigación? A ver, no, a mí me vale madre, ¿sí? Me vale madre lo que hayan hecho. Yo soy su superior y usted hace lo que yo le digo, ¿entendió? No, capitán. El cargo es grave. Al parecer uno de los muchachos estaba drogado y armado y hizo varios disparos. A ver, teniente, usted no entiende, ¿sí? Se está inmiscuyendo en una investigación que usted no tiene ni idea, en algo que lo supera en nivel. Así que lo suelta ahorita mismo, y no quiero escuchar más. Pero, capitán, esta es una oportunidad. Se pueden ir, están libres. Teniente, así de fácil. Trégale su arma. Pero teniente. Pero eso sí te digo, ándate con cuidado porque voy a estar detrás de ti. ¿Me entiendes? Detrás de ti. No cabe duda, patrón. Este es el poder de la mafia. Buenos días. ¿Qué no me vas a saludar, maleducado? Anoche se me pasaron las copas. Y ya ves cómo me pongo. ¿O qué? ¿Te di tus madrazos, güey? Pero te portaste muy pendejo. ¿Cómo se te ocurre sacar la pistola? Casi nos lleva a la policía. A mí la policía me la pela. Además, no pasó nada. Oye, ¿y la morrita esa? ¿A poco la conoces? Es una compañera de la escuela. A legua se ve que te trae bien pendejo arrastrando la cobija. ¿Y eso a ti qué chingados te importa?
¿Yo cuándo me ando metiendo con tus viejas? Y ni lo hagas, pendejo, porque yo sí te parto la madre. Rubén. Dígame. ¿Ya hiciste lo que te pedí? Aún no, pero ahorita lo hago. Vamos, güey, acompáñame. Yo no voy a ningún lado contigo. Es un encargo del jefe, ¿no me vas a acompañar? Rubén, ¿cuándo vas a entender que no quiero que molestes a mi hijo? Él no quiere estar dentro del negocio. ¿Entendido? Pa' mí que le faltan huevos al pendejo. Pero bueno, yo respeto. Nada más porque es tu hijo. Pues qué bueno que ya lo entendiste. ¿Y por qué no agarras a tu gente y te me largas? Está bueno. Usted manda. Mira, el jefe no nos va a durar toda la vida. Algún día se lo va a cargar la chingada. Y cuando eso pase, te voy a dar tu parte para que dejes de estorbarme y te largues derechito a la chingada, cabrón. Teniente. Ahora mi capitán. ¿Qué chingados es esto? Es el informe del zafarracho de anoche, el cual estamos investigando arduamente. ¿No le dije que ya dejara esto por la paz? Quiero que conste en el acta que yo ya no quiero saber nada de esto. ¿Para qué se meten en camisa de once varas? Pero capitán, esos muchachos son los hijos de don Baltasar Álvarez, cabeza grande del cártel. El echarles el guante, seguramente lo sacaríamos de la calle. A ver, ¿qué es lo que me estás proponiendo? ¿Usar a esos muchachos como carnada? Capitán, esos muchachos son un par de delincuentes, igual que su padre. A ver, teniente, ya córtele, por favor, ¿eh? Mientras no me traigan pruebas de lo que me están diciendo, no vengan ya a molestarme, ¿entendieron? Hay gente muy poderosa. Ya no quiero que se metan con este cártel, ¿entendieron? ¿Por qué no se van de fin de semana? ¿Se van a pescar, a pintar? O yo no sé, cualquier cosa que les guste. No descansaré hasta tener las pruebas suficientes y meter a toda esa bola de narcos a la cárcel. Le voy a dar un consejo, teniente. Detrás de este asunto hay gente muy poderosa. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Gente que lo puede matar, gente que los puede matar a todos, que puede matar a sus familias. Yo es que no entiendo su actitud de verdad. Está a meses de jubilarse, a meses de recibir una pensión. ¿Para qué carajo se mete en esto ahorita? Teniente, le hablaron por teléfono. No quiso decir su nombre, pero que le urge hablar con usted. Voy para allá. ¿Alguna otra cosa más, capitán? No, nada más. Pido permiso de retirarme. Concedido. Con permiso, capitán. Teniente. Piense lo que le dije. Aquí, teniente Arán Cepeda. Escuche bien, teniente. Hoy a las 8 de la noche. ¿De qué negocio habla? ¿De qué se trata? En la esquina de... Venga bien armado, que le va a hacer falta. ¿Quién es usted? ¡Alma! A la orden, teniente. Reúne a la gente. Tenemos trabajo que hacer. ¿Pero qué? ¿Ahora sí me va a dejar usar las armas? ¡Pero córrele, hombre! Eso, teniente, chingados. A ver. A sus órdenes, patrón. Siéntate. Claro. Tómate una copa conmigo.
¿Cómo te fue? Bien. ¿Hablaste con Sánchez? Sí, se le dio toda la información que usted nos indicó. Perfecto, esta noche pongo en marcha mi plan. Salud. Soy Angélica Cepeda y quería agradecerte lo que hiciste por mí anoche. No tienes nada que agradecer, era mi obligación como hombre y caballero. Yo soy Luis Álvarez. Pues mucho gusto, Luis. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Vas muy seguido a ese lugar? No, de hecho, ayer fue la primera vez que fui y no me quedaron nada de ganas con lo que pasó ayer. ¿Me permites platicar contigo? Digo, si no tienes mucha prisa. Si quieres, te invito a un refresco. Podría ser. ¿Sabes? A mí tampoco me gustan los antros. Son como muy ruidosos. Y si no conoces al güey que está en la entrada, te tiene horas esperando en la calle. Ay, sí, los famosos cadeneros. Que si no eres hijo de un político, no eres hijo de un narco, no te dejan. Y les vale ahí gorro. Y además, se creen los dueños del lugar. Tienes mucha razón, Angélica. Desafortunadamente, eso es muy cierto. Sí, además, ¿sabes? Me da mucho coraje que el alcohol y la droga esté circulando por las calles como si fuera chocolate. Y además, los hombres están armados con sus pistolas como si pudieran hacer lo que quieran, matando gente como si fueran animales. Eso es terrible. Desafortunadamente, nadie salió herido. Bueno, pero no gracias al bruto ese. Sí, es un pendejo, ¿verdad? Señores, hoy recibí una llamada donde me informan que movilizarán un cargamento muy importante de droga. No sé a qué nos enfrentaremos, pero sí sé que no será fácil. Si queremos recuperar la ciudad, tenemos que actuar con valor e inteligencia. Lo que quiero es que tengan mucho cuidado. No quiero héroes. Lo que quiero es que todos regresemos a casa con bien. Pues vamos a partir la madre de una vez esos cabrones del narco. Pues vámonos con todo, yo lo sigo, comandante. Adelante. ¿Qué pasó con la mercancía? No la pude sacar de donde estaba. O cumplí con lo prometido, o se lo carga la chingada, cabrón. Ese no fue el trato. A nosotros nos cumples. Te va a cargar la chingada. Denme 2 semanas. Pero nos cumplas, perro. Teniente, ya averiguamos el nombre del chofer de la Suburban. Se llama Javier Noreña y es originario de Fresnillo, Zacatecas. Es del clan de los hermanos Cano. El cargamento va directamente a Houston, Texas. Ah, muy bien.
¿Cómo averiguaron eso? Pues... Ah, cómo serán brutos. Les he dicho mil veces que la violencia no va. Ahora prepárense porque de seguro van a venir a pedirnos cuentas de allá arriba. ¿Y qué más les dijo? Nada más, teniente. Esto está muy raro, Alma. ¿Por qué alguien querría ayudarnos en estos momentos? Tuvo que ser alguien desde adentro. Alguien que conozca de rutas y cargamentos. Y que sepa que no se beneficiará con nuestra intervención. No me gusta nada. No se preocupe tanto, teniente. La misión fue un éxito y no tuvimos nada de bajas. No, ustedes deben de ver más allá. A ver, díganme, ¿a quién beneficiamos con esta detención? ¿A quién? A ver, díganme. Desde que los clanes se organizaron y trabajan en conjunto, nunca habíamos tenido este tipo de resultados. No me gustaría que los clanes iniciaran una guerra entre ellos. Eso seguro sería una gran matanza. Pueden retirarse. ¿Todo bien? Claro, Abel. Esto es solo el inicio de un gran imperio. Me alegra, porque creo que habrá dinero para todos. Claro, dinero sobra. Abel, necesito que te hagas cargo de algunos asuntos, por favor. Pues ¿a quién hay que matar? Ah, ¿cómo serás, pendejo? Solo quiero que vigiles a una persona en todos sus movimientos. ¿A dónde va? ¿A qué horas entra? ¿A qué horas sale? ¿A qué horas llega? Ok, jefe, así será. Sí. Teniente, muchas felicidades por el operativo. Gracias, capitán. Y nada más una cosa te digo, cabrón. La próxima vez que hagas algo así sin consultarme, te va a costar la placa y hasta la jubilación, ¿entendiste? Y ya te lo dije, si no tienes pruebas, no le busques. ¿Qué pasó, jefe? ¿Y ahora por qué tanto desmadre? ¿Dónde carajos estuviste anoche? En casa de doña Chullita con unas morritas. Ya sabes, ahí me la paso cuando no hay chamba. ¿Sabes qué pasó con el cargamento de los Cano? Eso a mí me vale madre que haya pasado. Pues mejor para nosotros. Ya nos estarán hablando para surtir esa rutita, ¿no? ¿Qué no entiendes? Que esto no es bueno, ni para nosotros, ni para nadie. No seas pendejo. Acuérdate que tenemos un arreglo entre los clanes. No debemos meternos en los negocios uno del otro. Porque si rompemos las reglas, nos parten la madre. Pues yo sigo insistiendo que entre menos burros, más solote. Y si ellos no pueden con la ruta, que me la dejen a mí, para que vean cómo se hacen billetes. Bueno, es que tú nunca vas a entender. Tú lo único que vas a lograr un día es que nos maten a todos. Si no nos cuidamos las espaldas unos a los otros, nos lleva la chingada. Y aquí entre nosotros hay un soplón que dio el pitazo. ¿Por qué la policía no sabe ni de las rutas ni de los cargamentos? Y no sé cómo madres pude tener un hijo como tú, tan pendejo. ¡Lárgate! Mi padre es un pendejo. Nunca va a entender que lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros. Es el momento de tomar el control de todo el territorio.
y mandar a la chingada a toda la bola de dinosaurios que nos estorba. Por lo que veo, va a ser muy difícil hacerlo entender. Pues peor para él, porque no estoy dispuesto a que nadie se interponga en mis planes. Y si se interpone, estoy dispuesto a matarlo. ¿Trajiste la merca? Está en la cajuela. Está todo en orden, patrón. Aquí está tu dinero. Un placer hacer negocios con usted. Pues salud por los buenos negocios, Rubén. Pues brindemos por eso. Y espero que esta sociedad dure mucho. Salud. Salud. No solo va a durar, mi amigo, sino que vamos a crecer más de lo que tú te imaginas. Vamos a quitar a esa bola de dinosaurios. ¡Y que viva el poder de la mafia! Salud. Salud. Te digo una cosa. ¿Qué? Que desde el primer día en que te vi en la facultad, me sentí atraído por ti. ¿Tan atraído que por eso no me hablabas? No sé, soy muy tímido. La verdad me daba pena. ¿Qué tal si te saludara y tú no me pelaras? ¿Sabes? Tienes que saber algo de mí. Dime. No me gustaría que te enteraras por terceras personas. No me asustes, ¿qué pasa? Pues... soy hijo de don Baltasar Álvarez, un hombre muy conocido por sus negocios turbios, que aunque no le han podido comprobar nada. No sé si después de eso quieras que yo sea tu amiga, ¿eso quieres? No me gustaría que... ¿Te asusta la idea? No, para nada. ¿Por qué dices eso? Por dos cosas. La primera es por mi papá quién es, y la segunda porque tu papá es policía y no creo que le agradaría saber que soy tu amigo. A mí tampoco. Yo puedo seguir siendo tu amiga. Tú no tienes la culpa de las cosas que haga tu papá o mi papá. O... estamos viviendo el conocernos y eso es lo importante. Sí, ¿verdad? ¿Cómo han estado las cosas?
Bien, Abel. ¿Y tú cómo has estado? Pues se lo cabe bien. Por ahí tenemos un detallito, pero lo vamos a solucionar. Deja hablar al patrón, que se me estaba pasando. Patrón, aunque no sabe con quién anda la morrilla. Ya lo sé, Targo. Por eso es que te mandé a vigilar a la escuincle esa. Dime, ¿ya tienes las fotos? Sí, ya las tengo. Claro, voy para allá. Miguel, me tengo que retirar, tengo que ir a ver al patrón. Pero perfecto. Me dio un gusto saludarte. Igualmente. Y ahora sí, iré directamente al grano. Es inconcebible que hayamos perdido dinero de esa manera. Nada más, la semana pasada perdimos 150 kilos de cocaína. ¿Saben cuánto es eso en dólares? No es necesario que hagan cuenta en dólares. Alguien en este consejo está dando los pitazos a la policía. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé porque el capitán de la policía está en nuestra nómina. Entendido. Y no puede parar los operativos sin meterse en problemas. Se hizo un trato en este consejo que no se pueden hacer negocios fuera de nuestro conocimiento. Tenemos que aprobar lo que se hagan los negocios nosotros. Y tenemos que vigilarlos los unos a los otros. Yo lo único que te pido, o que les pido a ustedes, es que me aclaren por qué razón todos estamos perdiendo, menos Baltasar. Mira, yo tengo dos hijos. Uno es civil y no se le informa de nada. El otro es Rubén, de toda mi confianza. Y mi mano derecha. Ustedes lo conocen. Yo no tengo la casa llena de viejas argüenderas como tú. Baltasar, con mis hijas no te metas. Yo tampoco tengo la culpa de que tus hijos sean homosexuales. ¡Cálmese! ¿Podemos hablar usted y un momento? Claro que sí, señor. ¿No te puedes ir a tomar un whisky a la sala, por favor? Baltasar, con permiso. Baltasar, tengo sospechas de que tu hijo Rubén se está metiendo en negocios con los colombianos. ¿Está usted seguro, don Alfredo? Sí. No se preocupe, don Alfredo. Voy a hablar con mi hijo y le aseguro que voy a tomar medidas. Me parece bien. Otra cosa, don Baltasar. Usted ya está perdiendo autoridad. Si esto de su hijo se entera el consejo, va usted a perder mucha fuerza. Yo quiero que le diga a Rubén que las próximas 24 horas espero que venga a verme. Si no, van a tener problemas usted, Luis y Rubén. Y la van a pasar mal, pero muy mal. No se preocupe, don Alfredo. Todo va a estar bien. Eso no pasará. Qué bueno que ya me entendió. ¿Quieres pasar? ¿Y si llega tu papá? Me preocupa más que nos vean los vecinos. Ellos pueden llamar a la policía y pues nos evitamos un rollo, ¿no? ¿Y él sabe de mí? No exactamente. Sabe que salgo con alguien, pero ¿por qué te preocupa lo de tu papá? No, tienes razón. No me tengo que avergonzar de nada. Pero
Yo pienso que tu papá no le hará gracia saber que andas con el hijo de don Baltasar Álvarez. Pues como tú dices, tú no tienes por qué avergonzarte de tu familia. Tú llevas otra vida y deberías disfrutarla como tal. Mejor dame un beso. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué pasa, papá? ¿En qué rayos estás metido? ¿Yo? ¿En nada? Don Alfredo me enseñó unos videos donde estás tomando y festejando con los colombianos. Hijo, dinos la verdad. ¿Estás haciendo negocios con los colombianos? Sí, sí es cierto. Se los iba a decir, pero con eso. Que nada de lo que yo hago les parece bien, ¿pa' qué chingados se los digo? Porque siempre haces las cosas a lo pendejo. Y a mí se me hace que tú estás metido con los pitazos a la policía y con el decomiso de mercancía. No, yo no soy un soplón, es otro. ¿A quién te refieres? Por favor, no me haga hablar. ¡Habla de una vez, cabrón! Pues sé que les voy a partir la madre con lo que les voy a decir, pero bueno, no es más que la verdad. De Luis, no. No puedo creer lo de Luis. De ti sí, pero de él no. Querían la verdad y la tienen. Ah, cabrón, ¿qué horas son estas de llegar? El viejo estuvo preguntando desde hace un rato por ti. ¿En qué líos andas metido, cabrón? ¿Yo? En nada que te importe. ¿Pero qué te pasó? Un cariñito del viejo, como yo no soy su hijo consentido. A ver, Rodi. A orden, jefe. ¿Usted dice, jefe? Cuéntenme a la gente. Tenemos trabajo para hoy y quiero comenzar temprano. Así será, jefe. No se hable más. Vámonos a trabajar. ¿Qué le pasa, teniente? Le veo preocupado. ¿Qué tiene? Eso de los pitazos me tiene con mucho pendiente. Está claro que alguien quiere desestabilizar los planes de la droga. Pero si debiera estar feliz, teniente, con todos los arrestos y los decomisos que hemos hecho, les hemos dado duro, seco y a la cabeza. No, eso solo está provocando que los clanes se peleen entre ellos y esto generaría una masacre total. Estoy a punto de darle la razón al capitán. Eso sí que no, teniente. ¿Sabe? Yo tenía mis sospechas del capitán. Él siempre ha estado obstruyéndonos el trabajo. Se me hace que tiene sus intereses en todo esto. Buenos días, hija. Mija, yo te lo preparo. Ah, gracias, no quería despertarte. Ay, pero venías cantando, ¿cómo te fue? No, mija, tengo mucho trabajo que hacer. El capitán siempre me está cargando de más. Y hay muchos reportes que llenar. Tú sabes con eso del asunto del narco. ¿Y tú? ¿Qué hiciste anoche? Te veo muy contenta.
Fui a bailar un ratito con mis amigos. Hija, quiero pedirte un favor muy grande. No salgas esta noche. Tengo un presentimiento de que algo malo va a suceder. Papito, pero si por tus presentimientos fueran, yo no saldría. Yo no puedo quedarme en esta casa toda la vida. Además, yo me tengo que ir. ¿Qué pasa? Cuídate mucho. Sí. Cuídate mucho, por favor. Te lo prometo. Dame mi beso. Te amo, papito. Nos vemos al ratito, ¿eh? Deseamos suerte. Adiós. Chao. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Cómo estás? Bien. Oye, supe que secuestraron a tu novia. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Explícate rápido. ¿Tú cómo te enteraste? Sé que no te va a gustar, pero bueno. Dime ya. Fue el jefe. ¿Mi papá? ¿Pero por qué? Hace un rato él me mostró unas fotos donde andas con la hija del comandante. Y ya sabes cómo lo odia. ¿Él me mandó a seguir? No puede ser. Mi papá me conoce muy bien. Además, yo no sé nada del negocio. No tengo ninguna información. Tal vez tú no lo sepas, pero el teniente es el que ha estado detrás de todos los pitazos contra los carteles. No puede ser. Tengo que hablar con mi papá. Tenemos que arreglar las cosas. Pues no va a ser tan fácil. Además, el viejo está bien encabronado. Además, tú le has dado motivos saliendo con esa morrilla. Él solo lo único que quiere es que el teniente pare los operativos. Y solo hay una manera de hacerlo, pero no sé si tú estés de acuerdo. Alfredo, quería hablar contigo. Fíjate que me he estado dando cuenta que Rubén no está brincando. Está haciendo cosas que no debe de hacer y está poniendo en riesgo a todo el consejo. Bueno, qué bueno que me lo dices porque quería hablar de ese tema contigo. ¿Te acuerdas que te pedí que tomaras unos whiskies mientras yo platicaba con Baltasar? Claro. Bueno, le dije que le dijera a su hijo Rubén que nos metiera de socios con los colombianos. Excelente. Y que le daba yo 24 horas para que fuera a verme. Y jamás llegó. Ah. Pero aparte, le advertí a don Baltasar que podía irle muy mal a él, a Luis y a Rubén. Y no me hicieron caso. En fin, vamos a ver qué pasa. Entonces le vale madre al chamaco. Le vale. Yo soy de la idea que hay que darle piso a Rubén. Vamos a parar esto, vamos a asociarnos con los colombianos y yo estoy contigo para lo que tú ordenes y mandes. Y le damos piso. Muerto el perro, se acabó la rabia. Me parece bien. Muy bien. Tú eres la persona de mayor confianza. Salud. Salud. Abel, Rolling, quiero que se encarguen del viejillo bocón ese. Quiero que le quiten el celular. Trae unos videos que me comprometen. Nada más para que sepan la bola de dinosaurios, lo que les espera ahora que yo controle toda la plaza. No te preocupes, Rubén, de eso nos encargamos. ¿Verdad, Rolly? Claro, para eso estamos, jefe. ¡Déjenme, por favor, déjenme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame, papá! Teniente, si quiere volver a ver a su hija, tiene que retirar esos operativos contra el narco. O si no, la va a cargar la chingada. ¿Escuchó? ¡Retire los operativos! Si quiere volver a ver a su hija. ¡Ayúdame, papá! Bueno, Angélica, hija, bueno, bueno. ¡Chingada madre! Sabía que pasaría esto. ¿Sucede algo, teniente? ¿Qué pasa, teniente? Secuestraron a mi hija. Hijos de la chingada. Si quiere, vamos a darles en la madre de una vez. No, no, no. Primero necesitamos saber quién la tiene y quién se adjudicó este secuestro. Pues estamos a la orden, teniente. Díganos qué hacer. Vayan a investigar.
¿Y esto para qué? Vas a tener que entrar a la recámara del viejo, sacar un cuaderno. Solo así podemos obligarlo a que nos dé a tu novia. Pero si yo no tengo la combinación. Así serás, pendejo. Para eso es la pistola. ¿Quieres que mate a mi papá? ¡Claro que no, pendejo! ¿Y ese cuaderno para qué sirve? Las direcciones. ¿Dónde guardan la droga? Y a la gente. Es un seguro de vida que el viejo siempre ha tenido para desmantelar el cartel. Solo por eso, los del consejo lo respetan. ¿Y por qué no mejor le digo a mi papá que con esos papeles me ayude a liberar a Angélica? Si la dirección está ahí, podemos ir a rescatarla nosotros. Si no, tendrás que amenazar al viejo con llevarle los papeles a la policía. Solo así te va a devolver a tu vieja. ¿Qué quiere que hagamos, mi teniente? Por ahora nada. Habrá que esperar y ver quién la tiene y dónde está. De seguro va a ser alguno de los clanes. ¿No cree, teniente? Eso ya lo sé, pero habrá que saber cuál. Voy a llamarle a José. Él es el mejor amigo de mi hija. Tal vez él sepa algo. Pues vamos de una vez por él. ¡Guarda esa pistola, hombre! Tú siempre con tus agresividades. Chingada madre, es que por sus métodos, vea. Vayan a investigar ahora. Vamos. ¿Bueno? José. Sí, ¿quién habla? Soy el teniente Arán, jefe de la policía y papá de Angélica. Hola, señor. ¿Cómo está? Muy preocupado. ¿Sabes algo de Angélica? ¿Sabes si está ahí en la facultad? No, señor, pero según yo, debe estar aquí en la facultad. José, esto es algo serio. Necesito que me digas si Angélica se tenía que ver con alguien ahí en la facultad o salió de la facultad. Iba a almorzar con Luis, con el muchacho con el que sale. ¿Sabes algo de ese muchacho? No sé, dirección, teléfono, o de Pedro y sus apellidos. No sé su número, señor, pero se apellida Álvarez. Se llama Luis Álvarez, señor. Estudia con nosotros en la facultad. Gracias, José. Señor, si algo se le ofrece, llámeme, por favor. Hijo de Baltasar Álvarez. ¡Alma! A la orden, comandante. Reúne a la gente, nada más a los de confianza. Tenemos una operación muy delicada y quiero que tú les digas cómo va a ser. Adelante. Esto se va a poner bueno, comandante. Con permiso. Tenemos una misión, compañero. ¿Y ahora dónde? Pues creo que es el hijo de Baltasar Álvarez. Pero ahí va a estar duro, ¿eh? El teniente quiere que se reúna pura gente de confianza. Pues ahí entramos. Pues vámonos. Vamos. ¿Cómo se quedaron los contras, Martínez? El puto ese corriendo con el dinero en la mano. Cuando se cayó y se pegó en el hocico. Pues quiero que sepas que estamos trabajando fuerte. No solamente tenemos la parte norte del país, sino ya vamos a abarcar el sur. Precisamente de eso quería hablarte, Andrés. Yo creo que le vamos a tener que parar un ratito al negocio. Se me hace como un par de meses. Pero ya después de un par de meses le seguimos sin problema. ¿De qué estás hablando, Martínez? Pues es que ahorita traigo cola. Estos cabrones no me dejan en paz. Están vigilando todos mis movimientos. ¡No! Pero solamente quiero 2 semanas para cargarles esto, cabrón. No podemos perder esa mercancía. ¿Sabes a cuánto asciende? ¿A cuántos dólares? Está bien. Tienes 2 semanas para arreglarlo y no se hable más. ¿Entendido? 2 semanas está bien. Bueno, pero salud, Martínez. Ah,
Claro que sí, mi forzado. Ahí estaremos. Ya sabe, un abrazo. Hasta luego, nos vemos. ¿Todo listo? Sí, patrón. Las cosas salieron así como las había planeado. La muchacha está aquí. Y ya le hablamos al teniente. De seguro ahorita ha de ir con su gente a casa de don Baltasar. Muy bien. Pues prepárate, porque esta noche va a correr sangre. Y seguramente el día de mañana todos van a estar hablando de la nueva corporación. Estaremos preparados, patrón, como siempre. Así será. Señores, sé que no tengo derecho de pedirles esto, que me acompañen a esta operación, porque es muy personal. Y no solo estaríamos obrando en contra de las órdenes del capitán. Era de esperarse que tomaran represalia. Le hemos dado duro al narco. Teniente, ni siquiera tiene que pedirlo. Hoy secuestraron a su hija y tenemos fundamentos para pensar que fue la familia de don Baltasar Álvarez. Estamos con usted y vamos con todo, teniente. Gracias por su solidaridad. Sabía que contaba con ustedes. Yo estoy con usted, teniente. Yo también. Vamos a movilizar a los muchachos. ¿Qué pasó, jefecito? Pues aquí preocupado. Fíjate que tu hermano no aparece por ningún lado. Y a mí me urge hablar con él por ese asunto de las fotos de la hija del teniente. Pues me temo que le tengo una muy mala noticia. ¿Qué? ¿Le pasó algo a mi hijo? Pues el muy pendejo secuestró a la chavala esa. Me carga la chingada. Bueno, ¿qué, ustedes nunca van a dejar de hacer pendejadas? Pues me temo que va para allá a pedir ayuda porque ya saben la bronca que se metió. Maldita la hora en que los parió su madre. Son unos pendejos de veras. ¿Y crees que el teniente sepa algo? Sí, jefe. Será mejor que se prevenga. De seguro ese policía va a ir a buscar allá a su hija. Pues si viene aquí lo voy a estar esperando al pendejo. Así sirve que matamos a dos pendejos de un solo tiro. Ok. Nunca dejan de hacer pendejadas. Chingada madre. ¿A dónde cree que va, teniente? Déjeme, capitán. Esto es un asunto muy personal y lo tengo que hacer. A ver, aquí no hay asuntos personales, ¿eh? Me valen madre esos asuntos personales. Mientras sea parte de esta corporación, va a ser lo que yo diga. No, capitán. Esta vez no. Y yo le repito que me vale madres. Así que se me va ahorita a regresar a trabajar. ¡Órale! Mañana le firmo mi renuncia. Tómate esto, te va a calmar, tranquilo. Me parece que debe de haber una forma de resolver esto. Todavía no creo que mi papá me haga esto a mí. No es posible que por más malo que sea, siendo yo su hijo. Ya te dije, la bronca no es contigo, es con el teniente. Los ha hecho perder mucho dinero. Y es la única forma de resolverlo. Creo que mejor llamo a mi papá y veo de qué forma me puede ayudar. Ya te dije, el viejo no va a creer en ti. Vio las fotos de la chavalona. Desde que empezaste a salir con ella, empezaron los pitazos. Hay veces que hasta yo dudo de ti. ¿Y qué tengo que hacer? Tranquilo, carnal. No sé cuántos pelones vengan de esos, pero tenemos que estar preparados. Si quieres, avísale a la gente, porque va a haber putazos. Está bien, amor. Y en cuanto llegue Luis, que lo manden para acá. Quiero hablar con él.
Está bien, amor. Están bien con el sol ahorita. Ya van a estar listos para cargarnos. Oye, y cambiando de tema, quiero que vayas a la casa de mi jefe y lleves a mi carnalito. Le das esta pinche pistola. Quiero que le quiten los papeles al viejo. Para eso va armado el cabrón por si se pone al pedo. Claro que sí, patrón. Las cosas saldrán como usted las quiere. Pues si yo no cuido a mi carnalito, pues ¿quién lo va a cuidar? Está muy pendejo para cuidarse solo. Ándale, pícale. A sus órdenes, patrón. Tranquila, putranquita, que ya llegó tu domador. ¡Suéltame, imbécil! Así me gustan rejegas para que me dure más el gusto. Pues no te va a durar mucho, fíjate. Porque mi papá es policía y ya viene para acá. Afuera tienen órdenes mis pistoleros. De matarte si intentas escaparte. Maldita perra. Recuerden, no quiero ningún disparo hasta no saber dónde está Angélica, mija. Entendido, teniente. ¡Mira! ¡Ahí vienen! Déjenlos pasar. No sabemos cómo está la cosa. Mantengámonos escondidos. ¡Escóndense! Alma, vamos a rodear la casa a ver si podemos entrar por detrás. Ordena que tengan una unidad a la mano y disponible para cualquier cosa. Como y usted... nada de balazos ni disparos hasta que yo dé la orden, ¿me entendiste? Como usted diga, teniente. Juan, háblales a los muchachos y que estén preparados. Y ningún disparo hasta la orden del teniente. Entendido. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Qué? ¿Vienes a pedir ayuda por lo de la chamaca? Te equivocas. No te voy a ayudar ni madres. ¿Y sabes qué fue lo que hiciste? Pusiste en riesgo a toda la organización. ¿Y todo por qué? Por una pinche calentura. ¿Qué no le pudiste pagar a una pinche huila? Así como lo hacemos tu hermano y yo. Solamente fue un decir. Bueno, ¿y qué? ¿Si lo hago qué? Ah, ¿sí duele? Pues por acá no hay dónde entrar. Ya le di la vuelta y nada, ¿eh? ¿Ya fuiste del otro lado? Ya fui del otro lado. No hay modo de entrar para nada. Viene un auto. Llámale al teniente. Teniente Arán Cepeda. Viene acercándose un auto. ¿Qué hacemos? Déjenlos pasar. No llamen mucho la atención. Hasta no saber dónde tienen a mi hija. Hasta ese momento no quiero ni un solo movimiento. ¿Me entendieron? ¿Qué ha pasado? ¿Hace mucho que entró Luis?
Pues hace un rato. Y no se oye nada. Para mí que este cabrón ya se rajó. Voy a subir para ver qué pasa. Ponme la camioneta en el portón de atrás y déjame la vía libre. A sus órdenes, patrón. Mijo, de modo que así están las cosas. ¿No te conformas con ser un pinche soplón en la policía? Me resultaste más cabrón que bonito. Qué decepción, hijo. No nos esperábamos esto de ti. Abre la caja fuerte y saca la carpeta que tienes dentro. No estoy jugando, papá. Y ahora resulta que quieres robarme. Te lo dije, eres un pinche abogaducho, ratero cabrón. Y ahora vamos a ver si de veras tienes los suficientes huevos para dispararle a tu padre. Me lo hubieras pedido y te lo hubiera dado todo. Pero preferiste ser un ojete, traidor cabrón. Y encima de todo, todavía me quieres robar. Y te voy a decir una cosa. Cuando me casé con tu madre, ella ya estaba embarazada. Ese pendejo no es mi hijo. Tú eres mi único hijo. Y todo lo que hice, todo era para ti. ¿Y ahora me pagas así? Lo siento mucho, papá. Yo no quiero nada de tu dinero. Solo quiero que me regreses a mi novia. Ella no te ha hecho nada. ¿Qué mamadas son esas, Luis? Yo nunca hice eso. Rubén me dijo que tú secuestraste a esa chamaca. El pedo es tuyo, no mío. ¿Entendiste, cabrón? No te hagas, papá, de lo que estoy hablando. De mi novia Angélica, la hija del teniente. Tú le diste la orden a Rubén de mandarla a secuestrar. Para amarrarle las manos al teniente. Y no siga haciendo los operativos del clan. Aunque no quieras, voy a ir en busca de mi novia Angélica. Y si me quieres detener, dispárame entonces. Mi amor, no te preocupes. Voy a hacer algo de comer. ¿A qué mi Baltasar con que tú no eres mi padre? Mira de lo que me vengo a enterar. Ahora te voy a matar. Defiéndete porque yo no mato a sangre fría. Así que me saliste muy gallito, cabrón. ¿Qué te parece si nos medimos allá afuera? Sin armas. Me agrada la idea. Vámonos riendo. Porque yo también nunca te quise. ¡Púdrete en el infierno, desgraciado! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Quién le disparó, papá? ¿Papá? ¿Qué pasó? No hay
cuidadito de Rubén. Hijo, cuídate mucho. Y no sigan los pasos de tu hermano. ¡Papá! ¡No! ¡Capitán! ¡Que eras detenido por corrupción y colaborar con los cárteles de la droga! ¡Llévenselo! ¡A mí no me llevan a ningún lado! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Se van a arrepentir! ¡Los voy a meter a todos a la cárcel! ¡No sabes lo que estás haciendo, imbécil! ¡Llévenselo! ¡Ojalá te pudras en la cárcel! ¡Revisen bien la casa! ¡Alma! ¡Revisa la parte de atrás! ¡Que quede bien asegurada! Sí, teniente. ¡Alma! ¡Ahora sí me revientas al que salga! ¡Hasta que se nos hizo, chingados! ¡Es la policía! ¡Están por todos lados! ¡Cubran todas las entradas! Paren, tal vez en alguna de esas camionetas va mi hija. Mejor tengan mucho cuidado y que no sepa que los vamos siguiendo. Patrón, nos vienen siguiendo. Ah, qué Luisito este, siempre tan necio el cabrón. Llegando a la casa me encargo de él. ¿No quiere que los pierda, patrón? No, güey, lo que quiero es que vea cómo celebro mi triunfo. Aquí, teniente Arán. Teniente, tenemos detenidos a varios de los guaruras de don Baltasar. ¿Alguna señal de mi hija Angélica? No, señor. Buscamos en toda la casa y no la encontramos. Me temo que su hija ni siquiera estuvo aquí. ¿Y don Baltasar? Está muerto, señor. Lo encontramos solo en su oficina con varios tiros en el cuerpo. ¿Alguna otra cosa más? Uno de los guaruras dice que los hijos de don Baltasar estuvieron aquí, que se escucharon los tiros y salieron. Ok, manténganme informado. Atrás viene mi hermano. Tengan cuidado con él porque viene armado. Y es muy pendejo. Y lo quiero vivo. Así es que ojo con él. Muévanse. ¿Ya oyeron el patrón? Entendido, jefe. ¡Vámonos! En cuanto llegue Luis, me lo traes para acá. Sí, patrón.
Alma, pide refuerzos. No intervengan hasta que oigan bien los plomazos. A la orden, teniente. ¡Por el perro! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? Tenía miedo de que te hicieran algo. ¿Estás bien? ¿Quiénes son ellos? No te preocupes, todo está bien. Ya párenle, que hasta se me va a antojar. ¡Déjanos ir, pendejo! ¡Ah, con que muy gallito! ¡Sujétalo! ¡Cálmese, cabrón! ¡Déjalo! ¿Por qué me haces esto, Rubén? ¿Qué tienes en contra mía? ¿Por qué crees que todo lo que hago es en contra de ti? Ustedes vigilen la casa y no hagan nada hasta que oigan los plomazos. Esas son mis órdenes. Así es, que chiva que no da leche, pues hay que matarla y comérsela, ¿no, lindura? Tranquilo, carnal, que no es para tanto. ¿Te parece que no? Pero si mataste a nuestro papá, ¿no crees eso demasiado? No. Demasiado es lo jodido que me tenía el viejo aquí, siempre tratándome como un pendejo, cuando tú solamente eras el niño consentido de la casa. Pero esto se acabó. Ahora no te queda más que respetarme como el jefe. ¿Y yo por qué? ¿Cuándo? En estos papeles está toda la información para hundir al cártel. Ahora me los voy a pasar por los huevos. Políticos, policías corruptos. Y solo me falta una cosa. Tranquilo, cabrón. Parece mentira que después de tanto tiempo aún sigan cayendo cabezas grandes. Con razón don Baltasar, tu padre, guardaba tan celosamente sus secretos. No cabe duda que ya no hay respeto ni valores entre narcos y ladrones. Oh, perdón, Luis, no quise ofenderte. No se preocupe, Pedro, aunque me duele admitirlo. Pero esa fue la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá. No sé cómo pude vivir en ese mundo, sin poder hacer nada. Ni para detenerlos. No era tu trabajo, Luis. Aunque lo que me gusta más de ti fue que siempre te portaste como todo un hombrecito. Aunque me duele mucho que Angélica esté todavía en el hospital. Pero ¿sabes una cosa? Es mi hija. Y ella es fuerte y sé que se recuperará. ¿Qué te parece si vamos a visitarla? Pues la acompaño, suegro. Llegando a su casa, escucho hablar a su padre y renegando decía que él no llevaba su sangre. Rubén se llenó de rabia, solo pensaba en vengarse.
hacer negocios. Colombia viene a comprarle su mercadería calidad. Fue lo que lo hizo importante. Ya espaldas de su padre le pagaba un comandante. Y ahí le va mi compa Pedro Guzmán, yerro pariente. Este es el compa Adrián. ¡Ánimo, mi raza! A ver su mano derecha y Rolín su guardaespaldas. Cuando Rubén daba una orden, tenía que ser respetada. Los jefes de los carteles temblaban cuando él hablaba. Álvarez, mi general, decía ser el más valiente. Ahora te voy a matar, pinche viejillo corriente. Decías que eras mi papá y solo fuiste un pendiente. En el poder de la mafia no hay amigos ni parientes. Y a todo aquel que la riega se lo carga la fregada. Esto no es cosa de juego, tenga presente mi raza.